Este 21 de junio, 15 consorcios mostraron los resultados de sus prototipos en artesanía y diseño, alimentos, cosméticos y bienestar y turismo. Una serie de iniciativas emprendedoras en el campo cultural, producto de su participación y experiencia en el programa CREACE, facilitado por AUGE UCR en el año 2020. CREACE es un programa de acompañamiento de desarrollo productivo cuyo fin es promover el emprendimiento naranja, la asociatividad y el desarrollo en las distintas regiones del país alrededor de la promoción de la cultura, la identidad y relacionados con la actividad turística. En el proceso de acompañamiento de 6 meses dados por AUGE UCR, participaron pequeñas y medianas empresas PYMES, pequeños y medianos productores agropecuarios PIMPAS y personas emprendedoras con el objetivo de generar consorcios cuyo elemento diferenciador se basa en la identidad del territorio al que pertenecen. El CREACE está compuesto por fases, tales como prototipado y puesto en marcha. Pronto se culmina la primera generación de consorcios de la etapa 1 de prototipado, en la que participaron 15 consorcios integrados por 97 emprendedores y emprendedoras con pymes o pimpas, que son las pymes del sector agrícola. Cada consorcio recibió fondos no reembolsables del Sistema de Banca para el Desarrollo para su funcionamiento y se invirtieron un total de más de 55 millones de colones. Durante el 2020 se realizó la primera convocatoria para iniciar la etapa de prototipado, en la que se generó una estructura de asociatividad entre los integrantes del consorcio y la diferenciación de sus productos o servicios por medio de la innovación a través de los factores de identidad. Estamos cumpliendo así con una función muy importante de transferencia de conocimiento para la democratización de la innovación en todos los territorios del país. Los consorcios seleccionados pertenecen a las zonas de Nandayure, Ojancha, Nicoya, Liberia, Osa, Golfito, Corredores, Monteverde, San José, Dota, Sarchí, Barba, Talamanca, Turrialba, San Carlos y San Mateo.